Buen día.
Buen día. Buen día. Buen día. Pensé que habían quedado más alumnos. A ver quién falta ahí, Maitena. Bueno, vamos a, con dos, con tres, con los que queden, vamos a continuar. Lo primero que les quiero decir es que los exámenes fueron horribles. Yo antes me enojaba, la verdad que me da tristeza. No me la agarro con ustedes que aprobaron, pero se lo tengo que decir a ustedes porque los demás no están. Y eso que... Me imagino que ustedes saben la diferencia entre estudiar y no estudiar. A ver, Renata, ¿cuántas horas por día estudias? Depende, pero bastantes. ¿Hasta? ¿Cuánto? Depende, pero bastantes. ¿Cuánto? Generalmente ¿Cuánto? tres, cuatro. ¿Eso es bastante? O sea, estudiar en serio, leer, Eso es me la paso bastante. leyendo. 3 horas, 4 horas. ¿Y ahora cuántas horas por día estudias? No, yo estudio un toque más porque me cuesta un toque más entender. Soy ¿Cuántas más horas por ortogonal. día estudias? Es una Y pregunta muy concreta. ¿Eh? unas 6 horas más o menos. 6 horas. 6 horas, bueno, mejoran porque 6 horas. Buen día, Máximo. Estamos hablando de cuántas, que los exámenes han sido espantosos. ¿Y cuántas horas por día estudias, Máximo? ¿Qué tal, profe? Buen día a usted, a todos los compañeros. Y depende el momento y la materia, ¿no? Pero bueno, para este caso, la última semana previa al examen le metí. No sabría precisar, pero La mínimo. última semana. ¿Y antes? Y Pregunto, siempre. no estoy calificando, pregunto. No, no, y mínimo 2 horas por día, pero todos los días, siempre por lo Dos menos agarrar horas. el libro. 2 horas. Es nada. Nada. Nada de nada. Porque en 2 horas te levantás, vas a venir, tomás mate, vas al baño, mirás. ¿Cuántas veces mirás el celular? Yo tuve la suerte cuando estudiaba de que no existía celular. Yo le he dicho a varios amigos míos, compañeros de la facultad, si yo hubiera tenido celular, quizás no me hubiera recibido nunca. Es terrible. Maitena, buen día. ¿Cuántas horas por día estudias? Buen día. Y yo generalmente por ahí me siento, pero no con una sola materia, o sea que estoy casi todo el día. Dos materias el mismo día. Sí, porque yo estaba cursando también civil y civil rendía antes que teoría constitucional, entonces a veces me sentaba y por ahí tenía que ver un video de civil y me sentaba un rato con civil y después con teoría, o sea, siempre le dedicaba las dos materias, salvo antes del parcial, que obviamente era la única materia que me sentaba a estudiar. Perdón. Yo la verdad, ahora que no sé, entra alguien más, los exámenes han sido muy malos. El sistema este de dar clases por Zoom es malo, es espantoso. Entonces hay que suplirlo con un poco más de garra, de voluntad. Pero 2 horas, 3 horas. Entonces los que no aprobaron, ¿cuánto estudiaban? Media hora. O no estudiaron. Algunos no estudiaron. Algunos no se dieron cuenta que habían salido del secundario. Jorgelina, buen día. Pon el micrófono. Sé Valentina, pero ahora cambio el nombre. Es Ah, la computadora de mi Jorgelina, mamá. me parecía raro, digo, Jorgelina, no tengo ninguna Jorgelina. Valentina, bueno, llegaste tarde, va. ¿Cuántas horas por día estudias? Desde que termina la clase me siento y me puedo estudiar todo el día.
o hasta las 6, después voy a entrenar y después vuelvo. Pero sí, 4 o 5 horas. Tienen que estudiar el doble. Renata, ¿trabajás? ¿De qué trabajás? En el local de mi mamá, recepción se podría decir. ¿Local de qué? Ella hace meditaciones y es terapias alternativas y yo estoy en la puerta algunos días. Está bien, está bien. ¿Cuántas horas por día trabajas? Depende del día. Los lunes y martes estoy de 1 a 8, que es casi todo el día, y hay otros días que estoy la mitad. O sea que 7 horas casi todo el día. Sí. ¿Y ahora trabajás? Sí, no todos los días de la semana, pero sí trabajo 4 días. ¿Y cuántas horas? Entre 7 y 8 horas. Valentina, vos no, vos estudiás y entrenás. Maitena, ¿trabajás? No. ¿Máximo? Sí, sí, trabajo. ¿De qué trabajás, Máximo? A ver, ahora a partir de noviembre arranco de guardavidas, como todos los veranos. Y en el invierno trabajo con mi papá de techista. ¿Sos buen techista? El que es bueno es mi papá. Yo le doy una mano, nada más. Bueno. ¿Y guardavida en qué playa? En el Unzué. Bien. O sea que hasta noviembre tenés todo el tiempo del mundo. No es tan así, porque además de trabajar, también tengo que entrenar. No puedo llegar sin entrenar a trabajar en la temporada. Y bueno, también me tengo que ocupar de las cosas diarias, ¿no? Que eso también lleva tiempo. Bueno, yo le quiero decir algo. Estudiar es un trabajo. Estudiar es un trabajo. O les va a ir mal. Es un problema a ustedes. Fíjense todos los que no están acá. Los que no están acá son porque o no tienen la capacidad, algunos no la tienen, y por ahí no tienen que ser abogados, podrán ser excelentes otras cosas, profesionales o no, comerciantes o empleados. Pero estudiar es un trabajo. Si ustedes no lo toman como una obligación, yo veo que por ahí Valentina tiene la obligación de entrenar, Máximo tiene la obligación de entrenar. Renata tiene la obligación de ir a trabajar con la madre. Y Ara también. 4 veces por semana tiene una obligación. ¿Y cuál es la obligación del estudio? Porque les va a ir mal. Les va a ir mal. Pasa que nadie a ustedes les dice la verdad. La facultad, recibirse no es fácil. No se reciben todos. Y no se recibe cualquiera. O sea que si no asumen el compromiso con ustedes mismos de estudiar las horas que sean necesarias, si vos trabajás, bueno, te acomodás a otros horarios. Pero si no trabajás, ¿qué más vas a hacer? Están estudiando gratis, sin moverse de su casa, calentitos, pudiendo tomarse un mate mientras escuchan la clase. ¿Y cuál es el esfuerzo que hacen? Es decir, yo no me enojo con ustedes, se los digo a ustedes porque a alguien se lo tengo que decir. Me da mucha bronca con los que les fue mal. Pero les va mal porque no le han dedicado, no tienen... Aparte, estudiar es una cosa compleja. No es solamente mirar otra vez las clases grabadas, como sé que algunos hacen, o leer el apunte del apunte del apunte de otro que me lo pasó un compañero. Y que... No. Es un acto personalísimo, es agarrar, sentar, apoyar el traste, abrir un libro, leer un libro, tener la inquietud de buscar otro libro, de un autor que piense distinto, tener la inquietud de buscar un tema que sorprenda, buscar los antecedentes, preguntarse por qué es esto.
ver muchos autores, relacionar el origen de las instituciones con el periodo histórico en que las mismas se crearon, compararlas con otras, fijarse si se aplicaron, en qué momento histórico de nuestro país se aplicó tal o cual situación. Ser un poco vivos. Ser bichos, ser vivos, ser inteligentes. Van a ser abogados, no ascensoristas que abren y cierran una puerta y apretan un botón. Van a ser abogados, van a manejar el patrimonio y la libertad individual de la gente. Y no es para cualquiera. No es para cualquiera, porque quedan muchísimos en el camino. Y si no se ponen vivos ustedes, van a quedarse en el camino también. La verdad que yo estoy decepcionado. Decepcionado. Por ahí el primer curso, por Zoom, cuando empezó la pandemia, bueno, ya eran chicos que por lo menos habían estado un año y medio en la facultad, el segundo curso. Ustedes, no sé ni cuándo ingresaron a la facultad, pero no debe hacer mucho. Y cada vez viene en picada, cada vez peor el rendimiento. Se creen que es chiste. Y donde levantamos un poquito la vara, no pasa a nadie. Y no levantarla de jodido, de que no queremos que aprueben, ¿no? Donde solamente esperamos que nos respondan aquellas cosas que nosotros damos en clase, no pasa a nadie. Ni esperar que tengan así un momento de lucidez y que den un comentario sobre alguna opinión distinta a la que leen en el libro. Aparte, si no estudian por libros, ¿de dónde van a estudiar? No es el colegio secundario, dame el apunte, la fotocopia, el resumen. Uno me dijo, no, hice un resumen, que me pasaron un resumen. Es la mediocridad. ¿Ustedes quieren ser malos abogados? ¿O quieren ser buenos abogados? ¿Por qué tiran para abajo? Vos, Valentina, haces deporte, te entrenás, te rompés el alma, ¿querés ser la mejor o no? Y te entrenás. Y si no, no jugás. Y juega otro. Y bueno, acá pasa lo mismo. ¿Por qué son amarretes? Pijoteros. ¿Por qué no dan el 110% de lo que pueden dar? No sirve para nada. O se van contentos, probé, lo pasé al profesor, no sabía nada, me robé una materia, una cosa tan mediocre. Decir, me robé una materia, es tan mediocre. Que después yo tengo que ser abogado, usted no lo voy a ver por casualidad, si yo te necesito un abogado. Un tipo que se roba una materia. ¿Qué me va a dar? Porque cuando, por ejemplo, me viene a hacer una consulta a la gente, yo le cobro por la consulta. Y le cobro bien, y después me voy a cenar, fíjense cuánto le cobro. Me voy a cenar con mi señora y un amigo, con mis hijos, fíjense cuánto le cobro una consulta. ¿Y por qué la cobro? Porque estudié. Porque sé, porque aparte la firmo si tengo que firmarla. Me hago responsable. ¿Ustedes qué quieren ser? Planténselo, porque en todo momento, yo en mi carrera muchas veces dije, ¿para qué estoy estudiando esto? Un par de veces pensé en abandonar. ¿Para qué estudiar esto? Yo tuve la suerte de cuando estudiaba, cuando mi viejo me dijo, ¿trabajás o estudiás? Bueno, estudié. Les puedo asegurar, sin mentirles, que entre 7 y 8 horas por día, todos los días estudiaba. Y me quedaba tiempo para todo lo que se les ocurra. Yo también hacía deporte, yo también salía, hacía deporte a nivel competitivo, federado, salía, me divertía. Me rompía los fines de semana, como se rompen todos los pibes de la ciudad. Todo lo que ustedes se imaginen, nosotros también. Pasa que lo hacíamos antes. Pero estudiamos entre 7 y 8 horas todos los días. Y así todo, muchas materias me fue mal. Y de los que entramos, menos de la mitad nos recibimos. Y de ahí entramos por examen de ingreso.
Pero ¿qué pasa? Esos abogados estamos más calificados que los que se han recibido últimamente. Entonces yo, viene un tipo con un problema, ¿y a quién va a ver? ¿Al que sabe o al que no sabe? Pregúntenselo ustedes. Pregúntenselo ustedes, porque cuando terminan la carrera, ahí van a empezar a hacer cursos, cursos de grado, cursos de posgrado. Ahí empieza la especialización, ahí empieza la cuestión con más profundidad. Esto les abre un poco la cabeza y los pone en órbita y los hace pensar. Es feo lo que pasa cuando uno fracasa. Y a nadie le gusta el fracaso. Y si ustedes no cambian, van derecho al fracaso porque esta materia es fácil. Esta materia es fácil. Cuando empiecen a estudiar cosas con un poco más de complejidad, donde aparte no se pueden equivocar, porque si en el proceso, por ejemplo, los procesales, si el plazo es tantos días, y no es un día más y un día menos, es tantos días. Y si el recurso tiene que presentarse de esta manera y se funda de aquella otra, es así, no es de otra manera. Y le van a agarrar materias como quiebras, que se van a querer suicidar. O internacional privado. Sociedades. O penal 2. Entonces, esto es un entrenamiento para esas grandes batallas que van a tener. Entonces, bueno, depende de usted. Yo, la verdad que no. Lo charlamos con los profesores durante la semana. El otro día, el último examen, 9 dieron. El jueves pasado, ¿no? O el viernes, 9. Aprobó uno solo. Y ahora, los otros 8 les fue mal. De 9 aprobó uno. ¿Qué les parece que a nosotros nos gusta eso? No nos gusta. Pero tenemos el derecho a exigirle a algunos más y a otros menos. ¿Cómo los miro a la cara yo a ustedes? Si otros que por ahí hubieran aprobado les hubiéramos exigido menos que a ustedes. ¿Es justo? No, no es justo. No es justo. ¿Cómo vamos a aprobar a alguien que no ha estudiado o que si estudió no puede expresarlo? Porque si no estudió, por ahí tenía problemas o es vago. Y si estudió y no lo entendió, no lo puedo expresar, es como que no puede estar acá. Algún día vamos a tener que empezar a decirnos la verdad. No todos pueden estar acá. No todos pueden estar acá. Yo no podría jugar al vóley como juega Valentín. Yo no podría subirme un techo porque me da vértigo, como hace Máximo. No podría. Y por ahí Máximo no puede hacer cosas que yo hago. ¿Todos tenemos que hacer lo mismo en la vida? No. No. Y es ingrato para nosotros cortarle la cabeza, o las alas, o las piernas, como diría Maradona, al que está acá y no sabe por qué está. Bueno, ¿algo para decir? Se les cambió la cara, están serios. ¿Algo para decir? En defensa de ustedes. Creo que tiene que haber alguno más, son 5. Alguno más debería estar. Bueno. Nada para decir. Bueno, me hago un café, 5 minutos, 4 minutos, arrancamos.
Bueno, a ver si aparecemos. Bueno, me estaba calentando el café, me acordaba. Yo iba a la facultad, época nuestra, la facultad era de 4:30, 4:15 a 8:05, fíjense que era como un colegio secundario. Y funcionaba en lo que hoy es la escuela, el secundario San Alberto, ahí en Pellegrini, Mateo, creo Pellegrini, creo. Y eran cuatro horas por día, horas de 45, 50 minutos, y a veces teníamos un profesor 2 horas, o a veces teníamos 4 materias en el día, o 2 materias de 2 horas más. Era como un secundario, era una... La verdad que no era bueno, no era muy universitario el tema, pero bueno, recién se reabría la universidad porque había estado cerrada durante, bueno, el proceso, en el mismo proceso abrió, hubo examen de ingreso, éramos 40 o 50. Y usábamos de 4:30 a 8. Pero la mañana, bueno, como era mi rutina, yo estudié con varios que hoy son abogados, y arrancamos a las 8, 8:30 de la mañana. Venía el doctor López Martucci, que es el titular de esta cátedra, Pedro, mi amigo, venía a mi casa, ya venía desayunado, no es que perdíamos 1 hora desayunando y boludeando, ya venía desayunado, y estudiábamos hasta las 8, 8:30, hasta la 1 más o menos. Después bajábamos, yo tenía un cuarto, era el altillo de mi casa, me había armado ahí la cueva, y almorzábamos, después nos tirábamos una media hora, 40 minutos, dormíamos la siesta, bien de paisano, dormíamos la siesta, después veíamos una novela, en esa época había Canal 8 y Canal 10, veíamos una novela, y después arrancábamos 2:30, teníamos 1 hora y media más, o lo que había para esa tarde. Después nos íbamos a la facultad, salíamos 8:05, o 8:15, no me acuerdo cuál era el momento, el horario. Yo me iba a mi entrenamiento 2 o 3 veces por semana, entrenaba de noche en el club, y a las 11:00 y pico salía o iba a mi casa, y así todos los días. Y inclusive a veces hasta los sábados, y muchas veces hasta los domingos, a la tarde. Y era así, eran muchas horas todos los días. Y en un sistema completamente... ¿Cómo? Perdón, profe, usted dijo que entrenaba. ¿A qué jugaba? Rugby. ¿Dónde jugaba? Mar del Plata. Mire. ¿Por? No, porque hizo muchas referencias al fútbol. Y digo, no, por no, ahí... Sí, sí. No me gusta el fútbol. Claro, no, pero bueno, no me lo imaginaba en el rugby. Bueno, después que lo conocí, sí, tiene físico para el rugby, pero bueno, nada, es conocerlo un poco más, simplemente. No, el fútbol me gusta verlo, nada más, me gusta verlo, pero no soy muy patadura, jugaba el fútbol al papi, pero no, el fútbol no es lo mío, ni nada que tenga. ¿Y llegó a primera en rugby? Sí, jugué muchos años primero, sí. Hasta los 35 años jugué. Bueno, entonces, eran muchas horas y no lo tomábamos como una carga y estudiábamos de libros y aparte otra cosa que teníamos el hábito, se lo dije el primer día de clase, leíamos el diario. Mi viejo al mediodía traía, en esa época se trabajaba horario cortado. Ahora se trabaja hace mucho tiempo. Todos trabajamos horario corrido. En esa época mi viejo venía a almorzar, traía el diario, y bueno, y con Pedro leíamos el diario. Y sabíamos lo que pasaba en la ciudad, en el país, en el mundo, y éramos curiosos. El estudiante universitario tiene que ser curioso. Tiene que ser curioso. ¿Qué va a pasar con ustedes en esta segunda parte? Vamos a arrancar directamente con la parte orgánica. Yo voy a dar poder ejecutivo, pero van a hacer un trabajo práctico. Me lo van a tener que escribir y mandar por mail. Yo después les voy a pasar mi mail. Parecido
parecido al del año pasado, al de los otros cuatrimestres, pero vamos a agregar más contenido. Cada uno de ustedes, yo les voy a asignar una constitución de un país vecino, y van a tener que compararla con nuestra, con la parte de nuestra constitución. O sea, por ejemplo, y ahora ponele Chile. Entonces ya va a tener que agarrar la constitución chilena, pero aparte va a tener que ver la realidad. Chile está en un proceso ahora de reforma constitucional. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo se constituyó? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que quieren cambiar? Pero aparte, comparar la constitución de Chile con la nuestra. En la parte orgánica, en el funcionamiento del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, del poder constituyente. Entonces, Yara ya tiene Chile. Valentina va a agarrar Uruguay. Pero no la constitución solamente formal. A mí me interesa ver un poco más allá. ¿Qué es lo que hay detrás de esa realidad? ¿Por qué envidiamos tanto Uruguay? ¿Por qué tiene un presidente que puede caminar por la calle y puede ir a comer un restaurante y puede salir con un amigo a tomar un café? Y yo no digo que la gente lo salude, pero no lo putea. ¿Por qué el presidente argentino no puede caminar por la calle y el presidente uruguayo sí? Entonces vamos a comparar Uruguay. Me parece que hay que estar avispado, hay que todos los días leer, entrar a una página de un diario uruguayo o de dos diarios uruguayos, ver qué piensa una parte de la sociedad, que piensa la otra parte de la sociedad. ¿Cómo funciona esa constitución? ¿Cómo funciona ese poder ejecutivo? ¿Cómo funciona el poder legislativo, el poder judicial? Renata, que dio muy, muy, muy buen examen, eso me han dicho. ¿Es verdad o me equivoco? Espero que sea verdad. Le vamos a dar la constitución más difícil. ¿Cuál te parece que es la constitución más difícil de nuestros países de la región? ¿Cuál te parece, Maitena, Máximo? ¿La de Brasil? No. ¿No? No. País federal como el nuestro, muy parecido. Sí, la de Perú. La de Perú. Perú es un gran problema para los peruanos. Fíjense que ya renunció el primer ministro y hace poquito que asumió una persona en un proceso de doble vuelta. Perú discutía entre elegir a Frankenstein y a Drácula de presidente. Espero que no nos pase a nosotros ahora en noviembre. Esa opción, ¿no? ¿Qué es lo menos malo de todo lo malo? Bueno, Perú. Renata, tenés Perú, es una constitución distinta, porque tiene así algunas cositas de un sistema cuasi parlamentario. Distinto al resto de América, que somos todas repúblicas, Perú tiene una cosita. Aparte, fíjate que en Perú los últimos 5 o 6 presidentes les ha ido mal, muy mal. Terminaron presos o suicidados, o echados. Perú tiene la costumbre de echar a los presidentes, y este lo van a echar en cualquier momento. Y el anterior terminó preso, y el otro exiliado, y el anterior a la García se pegó un tiro antes de ir a juicio. Entonces tenemos Yara Chile, Valentina Uruguay, Renata Perú. Maitena, ¿cuál te gustaría? Vos podés elegir. En la elección está la voluntad de aprender o no. Podría ser la de Estados Unidos. De la región. De la región. Ah, perdón. ¿Qué tenemos que ver con Estados Unidos? No, no había escuchado que era de la región. La de Brasil. Brasil. Bien. Estado federal como el nuestro. Máximo. Paraguay. Paraguay. Entonces tenemos Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Perú. Y si aparece alguno, no sé si queda alguno sin venir, la verdad que no sé, le vamos a dar otra constitución complicada, que es la de Bolivia.
pero no sé si hay uno más. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Paralelamente que nosotros vayamos dando las clases, yo voy a hablar del poder ejecutivo, otro profesor va a hablar del poder judicial, otro profesor va a hablar del poder legislativo, ustedes lo van estudiando y van estudiando cómo funciona en esa constitución. ¿De dónde van a sacar los textos de la constitución? De la página oficial de cada país. Porque si entran por Google, por ahí les agarra una constitución o reformada o vieja, entonces entren por la página oficial de ese país, o por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o manden un mail, que les manden el texto oficial de ese país. Y después sí, empiezan a compararlo con constituciones que pudieron haber estado vigentes antes, con reformas, y vean la realidad, y entren en los diarios de esos países, y vean qué pasa, a ver si funciona. No estamos haciendo ciencia constitucional. Estamos haciendo ciencia constitucional, que es el estudio particularizado de una constitución positiva, en este caso ciencia constitucional comparada, comparada con la nuestra, con nuestra constitución vigente. Y ver cuál es el funcionamiento, si funcionan o no, si las instituciones funcionan o no, si hay conflictos, si hay propuestas de cambio. Esto lo hacía hasta el curso anterior solamente con el Poder Ejecutivo. Ahora lo vamos a extender, entonces ustedes van a preparar toda la parte orgánica, pero para llegar a la parte orgánica van a tener que leer toda la Constitución. No pueden leer solamente los capítulos referidos a los tres poderes, sino que van a tener que leer toda la Constitución. A ver cómo funciona, que son bastante parecidas, porque las constituciones de nuestras repúblicas sudamericanas tienen más o menos un origen común, instituciones parecidas, por ahí cambia, por ejemplo, los mandatos, el término de los mandatos. En algunos lugares el presidente dura 4, en otros 5, en algunos lugares hay reelección, en otros no. Bueno, pero esas son modalidades. Modalidad es que está bueno compararla con nuestra modalidad, pero aparte en la profundidad, los requisitos para acceder, por ejemplo, cuando lleguen, ustedes van a ver, creo que con el doctor García Arena, en estas clases del Poder Judicial, fíjense que la Corte ahora se ha quedado otra vez con un integrante menos, y empieza todo el proceso de cómo se cubre ese cargo, y van a poder visualizar la Corte como un poder político, que es lo que es, ¿no? Las Cortes en otros países, o en el caso de Perú, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento de destitución del presidente? Que parece que lo tienen aceitado, porque cada año y medio, 2 años lo usan, y ¿dónde reside el poder? Pues en una república el poder está el sistema de pesos y contrapesos, los poderes se controlan recíprocamente, pero parece que en Perú es el poder legislativo el que tiene más peso, porque se lleva puesto a los presidentes. O lo que está pasando, repito, en Chile con su proceso de reforma, lo que pasa en Brasil, que en Brasil hubo también un impeachment contra un presidente en su momento, Collor de Mello, y eso generó todo un cambio en la visión política. Brasil es un país muy dinámico también, con mucho conflicto, y ahora tiene un presidente que no para de hablar, tiene un presidente que es muy cuestionado, por lo menos fuera de Brasil, pero parece que dentro de Brasil no, y cómo funciona entonces el Congreso brasilero en cuanto a otorgarle o no los poderes necesarios al Poder Ejecutivo, cómo funciona la Corte para controlar también eso. Y Paraguay, que no es un país menor, Paraguay es un país de mucha tradición, Paraguay fue el país más importante de América hasta que Argentina, Brasil y Uruguay, o Argentina y Brasil, ¿no? O Brasil y Argentina adhirió malamente, decidieron borrarlo del mapa, porque Paraguay tenía su
era el país más industrializado en el momento de la guerra del Paraguay, que tenía más industria, tenía más inventos, tenía red ferroviaria, tenía luz eléctrica, tenía todo lo que otros países de América no tenían, y contrataban científicos de Europa y desarrollaban sus propias patentes y marcas. Y bueno, Paraguay era un gran problema para Brasil y para la Argentina, así que prácticamente lo hicieron desaparecer. Fíjense, no sé si sabían, en Paraguay, después de la guerra del Paraguay, había muerto más del 80% de la población masculina. Ellos modifican el Código Civil y permiten la poligamia, pero como una cuestión, una política demográfica. Entonces el paraguayo podía tener una, dos, tres, las mujeres que podría tener. ¿Por qué? Porque necesitaban que tuvieran más hijos. Y para eso modifican el Código Civil como herramienta demográfica, ¿no? Muchos años después lo vuelven a cambiar. Pero, ¿por qué pasó esto? Porque la población entre 18 y 65 años se había muerto toda. Quedaban chiquitos y viejos. Entonces Paraguay fue un gran problema, porque producto de su propio desarrollo sustentado en su autonomía, en su soberanía, por mecanismos tampoco muy poco democráticos, por supuesto. Entonces Paraguay fue una gran potencia, y ahora tiene también sus particularidades, ¿eh? Porque tiene mucha dinámica con sus presidentes, y eso hay que estudiarlo y verlo, cuáles han sido los antecedentes. Así que les espera un mes y medio más o menos de estudio, comparado e importante. Conmigo van a haber poder ejecutivo. Hoy no, ya estamos a las 9, no les voy a cargar la cabeza, porque yo me voy a dedicar primero a darles un pantallazo general desde el punto de vista de la teoría constitucional de las clases de poder ejecutivo que podemos encontrar. Vamos a hablar del presidencialismo, del parlamentarismo, del poder ejecutivo colegiado, y después vamos a meternos directamente en nuestra constitución para hablar de nuestro presidencialismo, de cuáles son las características, los requisitos de acceso, pero fundamentalmente las competencias, qué es lo que puede hacer el presidente, qué es lo que puede hacer y por ende qué es lo que no puede hacer, y aquello que puede hacer, de qué manera lo puede hacer, cómo, desde el punto de vista formal, cómo lo puede hacer. Y después, bueno, algunas características en cuanto a la cefalía, qué pasa cuando el presidente renuncia o se muere. Es una cosa bastante habitual en la Argentina, aunque les parezca mentira. ¿Qué pasa con el vicepresidente? Yo comparo el vicepresidente. A mí no me gusta la institución del vicepresidente, pero no porque no me guste Cristina. No me gustaba antes. Ojalá tuvieran clases mías grabadas. Desde que me empecé a dar clase, me pareció que el vicepresidente era una cosa molesta, que no servía, no sirve. Y la realidad nos dice que no sirve. Yo comparo al vicepresidente como el apéndice. Algunos lo operaron de apendicitis. ¿Conocen alguno operado de apendicitis? Mi abuela, una persona muy sabia, me pelaba la uva. Cuando a mí me gustaba mucho comer uva. Mi abuela me pelaba la uva. Y me sacaba la semillita de la uva, y la vieja decía, no comas la semilla porque eso va por el intestino y entra en el apéndice y tapa no sé qué orificio, y te agarra apendicitis, y si tenés mucha apendicitis te agarra peritonitis, y si tenés peritonitis te morís. Eso me decía mi abuela. Mentiras eran, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se inflama el apéndice? Hay que operarlo. Porque cuando no se trata a tiempo, esta inflamación de apéndice se convierte en una peritonitis y eso te puede matar. El vicepresidente es como el apéndice. Porque aparte el apéndice no sirve para nada. ¿Para qué sirve tener un apéndice en el intestino? Pregunten, averigüen. Es una falla de fábrica que traemos. Es como un filtro, ¿no? Donde van las cosas que no sirven. Que no sirve para vivir, porque podemos vivir perfectamente sin apéndice. Quizás sin riñón no, sin pulmón no, sin corazón no, sin estómago no, pero sin apéndice podemos vivir, porque de hecho se opera y se extirpa
como el vicepresidente. Podemos vivir sin vicepresidente. Perfectamente. Como el apéndice. Pero cuando se inflama el apéndice nos puede matar. Y con el vicepresidente pasa lo mismo. Porque vos, Valentina, jugás al vóley, ¿no? No, al handball, pero... Al handball. Mm. Y hay suplentes en el handball. Sí. Pero bueno, a veces no sirven las suplentes. ¿Qué quieren hacer los suplentes? Entrar a jugar. ¿Y qué quiere hacer el vicepresidente? Entrar a jugar. ¿Quiere entrar a jugar? ¿Vos jugás al fútbol, Máximo? Sí, profe. ¿Te tocó ser suplente? Sí, claro. ¿Y qué quería? Quería ganar. Si el que está adentro está jugando mejor, yo lo banco. No me mientes, yo quería jugar. Primero hay que ganar. El vicepresidente quiere jugar. El vicepresidente quiere jugar. Pero el único que le va a dar espacio en la cancha es el presidente. Entonces es como tener, viste, siempre la sombra, pero que la sombra se mueve sola, ¿no? Piense que en la Argentina, no por esta situación terrible que estamos viviendo ahora, pero en la Argentina los presidentes siempre, históricamente, y eso los invito a que lo estudien, han tenido una muy mala relación con los vicepresidentes. No hablemos del pasado reciente, hablemos, yo qué sé. A ver, Renata, ¿quién fue el vicepresidente del presidente Illia? No me acuerdo. Eso no pasó en... ¿Qué tenés vos? 18. No, 18 no. ¿Qué prostituta? No pasó en el país que tenés que estudiar. Pasó en Argentina. Pero... Maritena, ¿quién fue el vicepresidente de Illia? No me acuerdo. No me acuerdo, es porque lo sabías y no te acordás, o no lo sé, que nunca lo supiste. No, en historia lo habíamos visto, no lo recuerdo. Bueno, Peretti. Peretti no se hablaba con Illia. Eso que ahora todo el mundo habla de Illia, lo reconoce, en su momento lo hicieron un golpe de Estado, todo el mundo habla bien de Illia. Peretti, vicepresidente de Illia, no se hablaba con Illia. Vivía en el Hotel Savoy, a la vuelta del Congreso, era el presidente de la Cámara de Senadores, y tenía una relación fría y distante. Chacho Álvarez, ¿de quién fue vicepresidente Chacho Álvarez? De la Rúa. ¿Y qué hizo Chacho Álvarez? Renunció ante la situación de que de la Rúa no investigó las coimas en el Senado. Pero de todas maneras tenía un arraigo distinto también Chacho de la Rúa, ¿no? ¿Y dónde está Chacho Álvarez ahora? ¿Vendiendo hamburguesa en la plaza? ¿Dónde está? ¿Le renunció al presidente? ¿Lo debilitó políticamente? Scioli, ¿de quién fue presidente Scioli? Vicepresidente. ¿De Néstor? ¿Eh? ¿De quién? Perdón, ¿de quién? ¿De quién? ¿De Néstor? ¿De Néstor Kirchner? Yo le digo Néstor a mi tío. Al presidente le digo por el apellido. ¿Pero de quién fue vicepresidente? De Kirchner. De Kirchner. Búsquenlo, porque yo cuando cuento esto muchos me dicen, ah, este gordo está mintiendo. Un día fue a la casa de gobierno a entrar a su oficina, porque el vicepresidente tenía una oficina en la casa de gobierno, en Balcarce 50, y le habían cambiado la cerradura del despacho. Le dijeron, no, pero no se lo dijo el presidente. Un granadero le dijo, señor, usted acá no puede pasar. Era el vicepresidente, lo habían echado de la casa de gobierno. Pero así todos. Gómez, ¿de quién fue el vicepresidente, el doctor Gómez, Diara? ¿Lo estudiaste como Maitena y te olvidaste? ¿O ni lo estudiaron? Yo creo que ni lo estudiaron. En el secundario, en la Argentina no se estudia nada. Es Frondizi. El vicepresidente. ¿En qué año fue presidente Frondizi, Diara? Si no lo sabés, dime, no lo sé. No perdamos tiempo. No me acuerdo.
No me acuerdo, es porque lo sabías y no te acordás, o porque nunca lo supiste. No, sí, lo estudiamos en historia, pero no me acuerdo. Entonces, ¿qué sos? ¿Malos estudiantes ustedes o malos el profesor? Estoy preguntando. Bueno, 1958, 1962 fue el gobierno de Frondizi, que le hacen un golpe de Estado. Y el vicepresidente era el doctor Gómez, un tipo muy formado, profesor universitario. A los 6-7 meses le renunció, porque Frondizi no lo atendía. No le atendía el teléfono, no había otra cosa en ese momento. Y así les puedo asegurar, Alfonsín con Martínez, una relación distante, mala relación. Menem con Duhalde. Duhalde le renuncia a la vicepresidencia al presidente Menem en 1991. Cristina Fernández con Cobos. Con Cobos, eso iba a decir. Porque Cobos vota otra cosa cuando desempatan en el Senado. ¿Ustedes vieron muestras de besos y afectos y cariño entre Macri y Michetti? Pero vámonos más atrás. Veamos otras situaciones en la historia. Sarmiento y Alsina. Sarmiento no lo dejó, mira, Sarmiento viajaba, salía, iba al interior. Alsina, como vicepresidente, ni un solo día pudo ser vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo porque Sarmiento le desconfiaba, no lo quería tener ni cerca. Y fue vicepresidente de Sarmiento. Y así, Urquiza y Salvador María del Carril, primer presidente argentino, primer vicepresidente argentino. La historia argentina no tiene antecedentes de presidentes que hayan sido muy cercanos a sus vicepresidentes. Hay que irse de la Argentina, Estados Unidos. Igual, no hay simpatía, porque a veces son imposiciones del mismo partido, de las convenciones partidarias, a veces de fruto de un acuerdo, de una alianza, de un negocio político. Fíjense, en la Argentina, la actual vicepresidenta es la que propone al presidente. Por lo general, los presidentes tienen más poder político que el vicepresidente, salvo en este momento, pero esta es una excepción en la Argentina. Esto va a terminar en algún momento. Y no quiero hacerme referencia a esto porque no quiero herir ninguna susceptibilidad. Pero el vicepresidente es una cosa que no sirve, que molesta. Como el apéndice. Mientras está tranquilo, no pasa nada. Pero cuando se inflama, tenemos un problema. Y fíjense que en la Argentina, muchas veces, y esto lo vamos a ver en clase, muchas veces los presidentes han muerto o renunciado. O muchas veces han muerto o renunciado los vicepresidentes. ¿Y ustedes conocen alguna vez que se haya convocado elecciones para cubrir el cargo vacante? Nunca, 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 desde 1853 hasta hoy, cuando quedó vacante un cargo, o sea, siempre queda vacante la vicepresidencia, porque si el presidente muere o renuncia, el vicepresidente asume, o si el vicepresidente muere o renuncia, queda vacante. Pero nunca se llamó a elecciones, como dice la Constitución, para cubrir ese cargo. O sea que el sentido común existe en la Argentina. Profe, ¿en el 54 no se llamó para votar a vicepresidente? No, lo que pasó en el 52, no en el 54, lo que pasó en el 52 es que Quijano muere antes de asumir. El tema era así. El primer gobierno de Perón, la fórmula era Perón-Quijano. Perón por el Partido Laborista y Quijano por la Unión Cívica Radical, no sé, una vertiente separada del tronco radical histórico. Se los elige por la Constitución de 1853. En el 49 se reforma la elección, esa elección del 46 de Perón Quijano dura 6 años, el mandato,
y en el 52 va a la elección. La fórmula es la misma, Perón va a la reelección y Quijano, como compañero de fórmula. Y ahí podríamos decir que esa fue media una excepción, porque Perón se llevaba muy bien con Quijano. Pero Quijano gana, Perón y Quijano ganan las elecciones, contra la fórmula, creo que era Tamborini y Mosca, bueno, no me acuerdo cuál era. Y Quijano muere antes de asumir. Muy grande, muere antes de asumir. Y en ese momento la constitución vigente era la constitución de 1949, que establecía elección directa. ¿Qué hace Perón? Que era presidente y aparte presidente electo, convoca a elecciones para vicepresidente, participa muy poca gente, porque la verdad es que ya habían ganado, bueno, pero los partidos ponen candidatos a vicepresidente. Imagínense qué hubiera pasado si hubiera ganado el candidato de otro partido. Igual el peronismo en ese momento era un frente, ¿no? Era una alianza entre el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical, no me acuerdo qué nombre tenía, que era la que lideraba Quijano. Y bueno, gana Desaire, creo que era, y es el que lo acompaña a Perón en su segundo mandato, que se interrumpe con el golpe. Pero fíjense que en el 70 y pico, cuando muere Perón, la esposa de Perón, que era la vicepresidenta, María Estela Martínez, asume como presidente y queda vacante la vicepresidencia y no convoca elecciones. Y quizás hubo una convocatoria de elecciones para vicepresidente, le hubiera dado una renovación, un aire distinto, y no, y eventualmente quizás no hubiera ocurrido el golpe del 76. Pero bueno, eso no pasó. Menem también, cuando se le renuncia Duhalde a Menem, Menem no convoca elecciones. De la Rúa no convoca elecciones cuando le renuncia Chacho Álvarez. Y en la historia argentina hubo muchos casos. Presidentes que se murieron, presidentes que renunciaron, como Ortiz, el presidente Ortiz, que tenía una que estaba quedando ciego, como era la enfermedad, era diabético, ¿no? Tenía una diabetes avanzada y renuncia. Juárez Celman también renuncia. Bueno, tenemos una historia, una larga historia de presidentes que han renunciado, que se han muerto, o de vicepresidentes que también han renunciado, y que nunca se cubrió, salvo esa excepción que ocurre antes de asumir, por eso es distinta, no se cubre. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo la historia entonces? Yo creo que la historia nos está diciendo que ese cargo... ¿Ibas a decir algo, Valentina? No, que te muestra la historia que nunca se cumplió con la Constitución, que siempre se... Está bien, nunca se cumplió, ¿sí? Por ahí cumplirla hubiera sido, hubiera generado situaciones nuevas, distintas, ¿no? Pero no se cumple, ¿por qué? Porque esa es la pregunta que hay que hacer. Porque esa es la pregunta que yo les haría en clase, si ustedes dieran este tema. ¿Por qué? Si vos sos presidente y se te muere tu vicepresidente, o te renuncia tu vicepresidente, ¿por qué no mandás una nota al Congreso y el Congreso convoca elecciones? ¿O por qué el Congreso de motu propio no convoca elecciones? Porque no quieren. ¿Pero qué están pensando? ¿Cómo hacemos para violar la Constitución? ¿O están pensando cómo hacemos para evitar un problema mayor? Porque que no se cumpla significa que no hay voluntad política. Y si no hay voluntad política es porque está como sobreentendido que no es necesario. ¿Bien? No es necesario, dice el presidente. No es necesario, dice el presidente. Desde mi punto de vista, van a encontrar otros profesores que dicen que sí, que la quinta esencia de lo más importante, pero no es necesario. En Estados Unidos, cuando tiene el atentado del 11 de septiembre, Bush estaba en un jardín infantil. Ustedes habrán visto las imágenes por televisión, estaba hablando con los nenes, las maestras jardineras y los nenes, y el vicepresidente, que no me acuerdo cómo era, quién era, estaba en otro lado de Estados Unidos. Ocurre el atentado, primer avión, ustedes van a ver en las imágenes, si lo googlean, que viene una persona del servicio secreto, le abra el oído a Bush, Bush se sorprende, se levanta y se va. Bueno, y lo meten en un avión y lo ponen a la vuelta por el mundo, y nadie sabe dónde estuvo.
El vicepresidente lo van a buscar al lugar donde estaba, no sé, estaría en una reunión o porque estaba en la casa. El servicio secreto lo agarra, lo mete en un auto, lo sube en un avión y lo tienen 2 días volando y no le dicen qué pasaba. No le dijeron, y los tenían separados, porque allá en Estados Unidos van a ver ustedes que el vicepresidente, el presidente y el vicepresidente rara vez están juntos. Rara vez están juntos, por cuestiones de seguridad. Y en Argentina a veces están juntos. No está bueno porque les puede pasar uno, si pasa algo, le pasa a los dos. En Estados Unidos, pero al vicepresidente se lo llevaron a un avión, lo tuvieron 48 horas volando, no sé cuántas horas volando, y ni siquiera le dijeron qué había pasado. A Bush sí le dijeron, mire, presidente, pasó de tener las torres, pim, pum, pam, se subieron al Air Force One y salieron para estar protegidos, porque no sabían qué podía pasar. Pero al vice, nada, se lo llevaron, ni le avisaron. El rol del vicepresidente es un tema que van a tener que ver en estas constituciones. ¿Cuál es el rol? Primero van a tener que ver si hay. Después van a tener que ver cómo se los elige. Y después van a tener que ver para qué sirve. Y después van a tener que ver si alguna vez han servido o han hecho algún reemplazo. Bueno, no tenemos la constitución de Venezuela, pero en Venezuela, que tiene 2 vicepresidentes, a falta de uno tienen 2, los elige el presidente. No los eligen. Entonces, está bien, está mal. Son las cosas que yo les quiero preguntar. Pero fíjense cómo de una cosita chiquita, como es el vicepresidente, que es nada en la Constitución Argentina, pues una persona que se lo elige de la misma manera que el presidente, que lo reemplaza en determinados casos de acefalía, que después vamos a ver, que tiene 2 funciones, presidir el Senado, que no es menor, porque es administrar el Senado, el presupuesto del Senado, y votar en caso de empate. Profe, sí. Una consulta. Y en caso de renuncia del vicepresidente, ¿quién preside el Senado? El presidente alterno, que ya es un senador. En este caso, la senadora por Santiago del Estero, ahora en la Argentina, que casualmente es la anterior gobernadora y actual esposa del gobernador, que ahora va a ser electo en ese feudo, en ese feudo de Santiago del Estero, marido y esposa, aparte es una cuestión bastante terrible, ¿no? Pobre los santiagueños, pero los santiagueños lo votan, ¿eh? Eso es lo admirable, lo votan. Pero bueno, eso es una sí, senadora. Siempre han ganado por amplia mayoría en Santiago, más allá de los contextos. Siempre, porque el 70% de la población es empleado público, somos Formosa. No hay actividad privada, entonces. O San Luis. Dependen del Estado y les aumentan el sueldo. Bueno, es la triste realidad de las provincias que así están, ¿no? Pero no nos detengamos. Yo les quería decir, con respecto al vicepresidente, ¿qué les quería decir? Ah, bueno, y desempata, o sea, que preside el Senado, pero es una cuestión menor, y desempata en caso de empate. ¿Cuántas veces un vicepresidente argentino desempató algo? 2. O sea que no es habitual. Porque los senadores tampoco llegan al límite de que las cosas se empaten. Porque es un cuerpo colegiado y las cosas se hablan. Pero en toda la historia argentina, 2 veces hubo empate en el Senado. La de Cobos. Y Eduardo Madero. ¿Vieron Puerto Madero ahí en Buenos Aires? Puerto Madero es en homenaje a este señor Eduardo Madero, que es el que llevó adelante una política para que ahí en Madero estén los silos, los lugares de almacenamiento, porque ahí llegaban los barcos y ahí se descargaba lo que venía de afuera y ahí se cargaba lo que se exportaba. Entonces todas estas construcciones de Puerto Madero que ustedes ven tan lindas, antes eran galpones donde se guardaban las cosas y se cargaban en los barcos que podían amarrar ahí. Entonces Eduardo Madero, el vicepresidente Madero una vez tuvo que desempatar, no sé qué, pero él votó a favor del gobierno. Y Cobos, que tuvo que desempatar con esa famosa 125, votó en contra. Y generó un
conflicto político, pero tampoco es una cosa muy habitual. Si ustedes me dicen que todos los mandatos alguna vez empatan, no, no es habitual. No se llega a ese momento. No se llega a ese momento. Bueno, entonces, desarrollando brevemente esta institución, fíjense que cuando vean sus constituciones particulares, busquen a ver si ha habido situaciones de conflicto y por dónde pasan las situaciones de conflicto. Bueno, entonces conmigo van a ver todas estas cuestiones del Poder Ejecutivo, lo que está en la Constitución y lo que no está en la Constitución. Que es lo que a veces pasa habitualmente, esta relación. Yo he tenido la suerte de, no de ser amigo, pero de charlar con varios con presidentes cuando eran presidentes, o charlar después cuando dejaron de ser presidentes, y lo que me podían contar, tampoco una cuestión muy, muy importante, pero verlos como personas normales, que tienen sus problemas, que les gusta determinada comida, que les gusta dormir la siesta, que les molesta tal o cual cosa. El presidente es una persona, cualquiera de ustedes puede ser presidente. ¿No les gustaría? ¿No les gustaría? Y por eso están los que están. Algo les tiene que, alguien tiene que venir con un poco más de ganas. Son ustedes. Son ustedes. Son personas barbas, son, la verdad, que simpáticas todas, pero con sus cositas, ¿no? Y inclusive hasta estuve dos veces con Alberto. Me pareció un tipo. Es un Alberto que pesaba como 30 kilos menos. Y es chiquitito, ¿les parece alto? No, es peticito. Y dos veces fui, cuando era jefe de gabinete, a charlar con él por otros temas de Mar del Plata. Y me pareció un tipo, sinceramente, estoy tan defraudado, no lo voté ni lo votaría, mejor que una mano, pero me parecía un tipo inteligente, la verdad. Tengo otra visión hoy. Y he tenido la suerte de charlar, y fue ejecutivo y resolutivo y solucionó lo que le llevábamos, el planteo que le llevábamos con algunos empresarios, ¿no? Lo solucionó rápidamente. O Dualde te hace un asado abajo del agua. Tipo, una inteligencia, ahora está viejo, dice pavadas, pero en su momento, más que yo no adhería a su pensamiento, me parecía un tipo muy ejecutivo. O Alfonsín, con Alfonsín tuve una relación personal, compartido viajes, actos, y era un tipo que le encantaba después de un acto comerse un pollo a la parrilla y tomarse un vino con soda, pero no un vino, el vino que había en el pueblo, y con soda. Y por eso tomaba la botella de vino y la botella de soda. Son tipos normales, no hay que desmitificarlos, no son superhéroes. A veces el argentino, por nuestro proceso histórico, pensamos que los que lideran, los que llegan a ese lugar, tienen que solucionarnos la vida. La vida nos la solucionamos cada uno de nosotros. El caudillismo, el presidencialismo argentino, cuando ustedes vean la Constitución, tenemos un presidencialismo atenuado, controlado por el poder legislativo, controlado por el poder judicial. Pero nosotros esperamos que el presidente haga todo. Entonces, el problema no es de la Constitución, el problema es si la Constitución está dirigida o está en sintonía con la sociología mayoritaria del pueblo argentino, que nosotros queremos una persona que nos diga qué hora levantarnos, qué hacer, qué desayunar, cómo ir a trabajar, qué hacer en el trabajo. Fíjense esa vieja frase que demuestra, con esto termino, siempre me causó impacto cuando Perón decía de casa al trabajo y del trabajo a la casa. Es lo más desmovilizante que hay. Pero le estaba diciendo a la gente lo que tenía que hacer. O la frase de Alfonsín cuando le querían hacer el golpe en Semana Santa del 86, cuando dijo, felices Pascua, la casa está en orden. Y la gente que estaba en la calle, los millones de argentinos que estaban dispuestos a ir a tomar los cuarteles para que no hubiera golpe de Estado, se volvieron a la casa.
y el poder real de los militares siguió vigente y hubo un intento un año después y un intento un año después. Entonces a veces los presidentes con esas grandes frases definen una política. Pero son personas normales y eso es lo que hay que leer, porque la Constitución, si ustedes vienen a decirme que dura 4 años, que puede ser reelecto, que se lo elige así, asá, eso lo puede escribir cualquiera. A mí me gusta que tratemos de ver un poco más allá, ¿eh? Como dicen los que hacen quiebra, ¿no? Correr el velo, ver qué hay detrás, ¿eh? Correr el velo, qué hay detrás de la figura presidencial, si hay una persona normal, si hay un trastornado, si hay un hipocondríaco, si ellos, puede haber de todo. O algunos se iban a imaginar cuando lo votaron a Hitler como diputado al Parlamento alemán, o cuando la mayoría del Parlamento alemán lo hace canciller. ¿Sabían lo que venía? Pues Hitler no fue un golpista. Ganó todas las elecciones para llegar a donde llegó. No llegó destruyendo un gobierno. Llegó pero votado por el... ¿Cómo? Pero intentó hacer un golpe de Estado. Mucho antes y estuvo preso. Claro. Mucho antes y estuvo preso. Y después fue por la vía democrática, por la vía electoral, llega al Parlamento alemán y 2 años después, en una renovación del Parlamento alemán, se queda con un porcentaje de votos importante y negocia y ser elegido primer ministro. El Parlamento lo elige primer ministro. Y después hubo otros procesos electorales. O sea, ¿y cómo un trastornado de estas características llega ahí? Llegó por el voto del pueblo. O sea, que no nos asustemos de nada de lo que pueda pasar. Porque a veces muestran una cara, hacen otra. Entonces el presidente, vamos a hablar de esas cuestiones, de cómo toman las decisiones, de lo que es el refrendo ministerial, ¿qué es un ministro? ¿Cuál es el rol del ministro? ¿Habla el ministro con el presidente? Piense que había un gran presidente argentino, para mí de los mejores presidentes argentinos, y termino, que fue Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini fue electo vicepresidente de Juárez Celman, ¿no? Y llega a presidente. Tendría que haber sido reelecto, bueno. Y en 2 años, o en 3 años, hizo una de las mejores presidencias argentinas. Y él decía... y esto lo escribe Matienzo en su Tratado de Derecho Constitucional, decía, el poder ejecutivo en la Argentina es colegiado, ese era el pensamiento de Pellegrini. El poder ejecutivo es colegiado, porque hay 5 presidentes y 1 secretario general. ¿Qué estaba diciendo? Pues en este momento había 5 ministros, hoy hay 30, ¿no? 40. Había 5 ministros. Y Pellegrini había puesto un ministerio terrible, gente toda reconocida, y él se daba, decía, bueno, esto es un poder ejecutivo colegiado, porque le daba las facultades a los ministros para que tomen decisiones. Hay otros presidentes que lo concentran al poder. En otros momentos uno conoce a los ministros. Hoy es como que desconocemos quiénes son ministros, porque hay ministros de cualquier cosa. Hay ministros sin poder. Cuando el ministro antes era una fuente de poder. Y el ministro, fíjense que en la Argentina, firma los decretos con el presidente, sin cuyos requisitos carecen de eficacia, dice la última parte del artículo 100. Con esto vamos a arrancar mañana. Un poder ejecutivo, y les dejo la pregunta, ¿unipersonal o colegiado? Nos vemos mañana. Hasta luego.